Hola a todos y bienvenidos a Cocinando Tentaciones. Hoy vamos a preparar galletas para San Valentín. Comenzamos poniendo en un recipiente la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente. Batimos aproximadamente unos 5 minutos o hasta que tome una textura más cremosa. Añadimos el azúcar a la mantequilla. Primero mezclamos con una espátula o lengua para evitar que el azúcar glass salga volando. Cuando ya la tenemos más o menos integrada, batimos hasta obtener una mezcla homogénea. Añadimos el huevo y batimos hasta integrar. Y la esencia de vainilla. Añadimos la mitad de la harina, la sal e integramos con una espátula. Cuando la mantequilla haya absorbido prácticamente toda la harina, colocamos la masa sobre la superficie de trabajo. Añadimos lo que queda de harina y mezclamos. Intentad amasar lo menos posible, solo hasta conseguir mezclar bien todos los ingredientes y la masa no se nos pegue a las manos. Dividimos la masa en dos partes iguales, aproximadamente unos 400 gramos cada una. Colocamos una de ellas sobre papel transparente y lo aplastamos un poco. La envolvemos en el papel y la llevamos al frigorífico durante una hora. A la otra mitad de la masa le añadimos colorante rojo. Os aconsejo que sea en pasta o en gel para que no modifique la consistencia de nuestra masa. Además, suelen ser mucho más concentrados, por lo tanto necesitaremos menos cantidad para conseguir el color deseado. Hacemos lo mismo que con la otra parte de la masa. La envolvemos en papel transparente y la guardamos en el frigorífico una hora. Pasado el tiempo, colocamos la masa entre dos papeles de horno y estiramos hasta obtener un grosor de medio centímetro aproximadamente. Necesitamos un cortador de corazón pequeño. Yo voy a utilizar este tipo de cortador que se utiliza también para trabajar con fondant. Pero si tenéis cualquier otro tipo de cortador también os valdría. Vamos a ir haciendo corazones pequeños por toda la masa. Y colocamos sobre un tapete de silicona o papel de horno los corazones que vamos obteniendo para más adelante. Una vez hemos hecho todos los corazones posibles, llevamos la masa al frigorífico mientras hacemos el mismo proceso con la mitad de color rojo. Una vez tengamos todos los corazones hechos, colocamos en la masa roja los corazones blancos. Colocamos un papel de hornear encima y presionamos levemente con el rodillo. Llevamos la masa al frigorífico mientras preparamos la mitad blanca. Hacemos el mismo proceso, colocamos los corazones pequeños, en este caso rojos, en la masa blanca. Presionamos levemente con el rodillo y llevamos la masa al frigorífico.
Colocamos sobre una bandeja de horno un tapete de silicona o papel de hornear. Con la masa fría y un cortador en forma de corazón más grande, vamos cortando nuestras galletas. Con ayuda de una rasqueta, para intentar no deformar mucho la galleta, las colocamos sobre un tapete de silicona, dejando espacio entre ellas, ya que en el horno crecen un poco. Hacemos el mismo proceso con la otra masa. Antes de llevarlas al horno, deben de estar frías. Si veis que se han ablandado mucho mientras las cortábamos, llevarlas al frigorífico unos 15 minutos antes de meterlas al horno. Recién sacadas del horno, dejarlas enfriar unos 5 minutos sobre el tapete de silicona. Pasados los 5 minutos, las trasladamos sobre una rejilla con cuidado, ya que podrían romperse, y las dejamos enfriar por completo. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que suba una nueva receta. Como veis, la galleta queda lisa por debajo y con los bordes doraditos.